digo, una parte importante de la responsabilidad es asistir en sus momentos más críticos, y a través de nuestro director de Protección Civil, si hubo una comunicación total con las comunidades, subimos dos unidades acuáticas de Protección Civil Municipal en la parte alta, en la parte intermedia, y con eso hicimos la movilización, y desde la cabecera municipal estuvimos abasteciendo. Nosotros tuvimos que venir hasta Minas, de donde el gobierno del estado nos ayudó, más aparte nosotros hicimos una inversión módica dentro del ámbito que nosotros tenemos como presupuesto para complementar esa vasta despensa. Mira, bajaron, que están más abajo de los niveles críticos. O sea, ahorita con las lluvias sigue subiendo, pero ya no está como esos días que estaba arriba del nivel de aguas ordinarias, ¿no? Que es hasta 4.68, porque alcanzamos 5 metros con 76 centímetros arriba de los niveles del nivel crítico. Cuando nosotros asumimos la responsabilidad de la administración, Hidalgo tenía esa característica de ser un municipio donde prevalecía el abigeato. Hago referencias, en los últimos 6 meses previos a nuestro inicio de gobierno se habían robado 300 cabezas de ganado, y con antecedentes de secuestro en ese caminar, ¿no? Cuando nosotros asumimos la responsabilidad de devolverle la tranquilidad al municipio, y en un esfuerzo conjunto hicimos una redistribución en su momento con el que estaba como secretario de Seguridad Pública, donde antes nos atendía Cayucan y ahora lo reestructuramos y ahora lo atiende Uxpanapa, porque somos colindantes, somos vecinos. ¿Sí? Entonces la asistencia de Seguridad Pública del estado fue más frecuente, por así decirlo, y además trabajamos de manera conjunta. Y aparte de ello, trabajamos junto con la Marina y con el gobierno y con el ejército. Logramos disminuir el abigeato en un 85% durante los primeros 2 años y todavía hasta un 90% en el tercer año. O sea, hoy se hablan, tal vez sí, de robo de una cabeza, que a veces la gente no quiere denunciar y a veces por ende no tenemos nosotros forma de mover, porque cuando no hay denuncia no podemos actuar, ¿no? Pero ya los índices de abigeatos hasta el día de hoy están bastante controlados, y no lo puedes, no solo lo digo yo, lo pueden checar en los índices que se presentan en el gobierno de